Gerardo. Presente. Olivares Ochoa Presente. Teresa. Acuña Arredondo Rodrigo. Presente. Diputada Jaime Montoya Brenda Elizabeth. Presente. Y diputada Payán García Angélica María. Presente. Bien. Es cuántos. Habiendo quórum legal, se abre la sesión y se solicita nuevamente a nuestro compañero diputado secretario realice la lectura del proyecto de orden del día para esta sesión, a fin de someterlo a votación de los integrantes de este Poder Legislativo. Muy bien, orden del día. Uno, lista de asistencia y declaratoria del quórum inicial. Dos, lectura y en su caso aprobación de la orden del día. Tres, declaratoria de instalación de la Diputación Permanente que ejercerá funciones durante el primer periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al primer año del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura del Congreso del Estado. Cuatro, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Bien, en votación económica, pregunto si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado el orden del día. A continuación, realizaremos el acto protocolario de instalación de la Diputación Permanente, para lo cual solicito muy amablemente a mis compañeros diputados y público asistente ponerse de pie. La Diputación Declaratoria. La Diputación Permanente de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, designada para ejercer funciones durante el primer periodo de sesiones extraordinarias correspondientes al primer año de ejercicio constitucional, se declara hoy, previas las formalidades de estilo, legalmente instalada. Comuníquese a quien legalmente corresponda. Sala de Comisiones del Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora, a 16 de diciembre del 2015. Pueden sentarse, compañeros. Bien, ¿no quieren hacer algún comentario? Pasamos directamente a la clausura de la sesión. Bien, nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañan, a nuestros amigos diputados, a medios de comunicación y quienes más nos acompañan. Solamente para decirles que pues aquí vamos a estar al pendiente, naturalmente. Nosotros en responder en las funciones que tiene nuestra responsabilidad como congresistas y agradecer naturalmente la confianza que nos brindan el resto de los diputados para que les representemos y naturalmente y con mayor razón pues a los ciudadanos que nosotros en todo momento vamos a estar pendiente de cualquiera de los asuntos que tengamos que resolver con prontitud y pues nuestro presidente nos o convocará a cualquiera de dependiendo de la importancia que tengan los temas, pues en cualquier momento a cualquier reunión extraordinaria, pero por lo pronto nosotros tenemos la responsabilidad de sesionar por cada semana, viendo los temas en general. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. Pues con el compromiso que nos ha otorgado los compañeros diputadas y diputados en nombrarnos como parte de la mesa directiva del periodo extraordinario de sesiones que vamos a tener durante el próximo año. El compromiso pues es estar atentos al llamado de semanalmente que vamos a tener, echarle todas las ganas a sacar un trabajo bueno, respondiendo al compromiso y al compromiso que nos otorgaron los compañeros diputadas y diputadas y con el compromiso también que tenemos que responderle a la sociedad y pues muy buen equipo vamos a formar con mucho compromiso y enhorabuena. Felicidades a todas y a todos. Gracias. Antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias a los medios de comunicación. Pues antes de agradecer por estar en esta comisión, de verdad felicitar a los compañeros, obviamente que pertenecemos a esta 61ª legislatura, por el primer periodo ordinario, donde de verdad fue una actividad
un periodo legislativo muy productivo para el Estado de Sonora, donde pudimos sacar temas de gran relevancia como el nuevo sistema de justicia penal, como la ley de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora, y sin duda el 2016 va a ser un año muy importante para Sonora. Es de suma importancia que todas las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado nos hayamos unido a sacar los temas relevantes sin importar los distingos y los colores partidistas. De verdad, muchísimas gracias por esta experiencia que me han permitido compartir con todos ustedes. Es un orgullo como cajemense poder estar en esta 61ª legislatura y por supuesto es un orgullo en pertenecer a la primera comisión permanente de este Congreso del Estado, donde habremos de sacar trabajos muy importantes y donde nos seguiremos viendo aquí. De verdad, muchísimas gracias, les deseo lo mejor aprovechando que estamos aquí en estas fiestas a todos los presentes y por supuesto aquí estaremos a la orden de todo lo que se venga en esta comisión y de lo que tengamos que sacar adelante para beneficio de los sonorenses. Gracias. Diputada Payán. Nada más felicitarlos a todos y al presidente por presidir esta mesa directiva. De este periodo que nos toca ahora estar al frente y que hacemos aquí, hago el compromiso con mucha responsabilidad de poder cumplir nuestra tarea como legisladora y nuestros compromisos para la sociedad sonorense y también para esta mesa directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Igual manera, primero agradecer el trabajo que se desarrolló durante el periodo ordinario, en el cual nosotros y el resto de nuestros compañeros hicimos equipo, aprobamos prácticamente más del 90% de los asuntos todos juntos, y las diferencias que hubo, pues fueron diferencias que cada quien dio sus argumentos, y al final la democracia es así, y las cosas caminan como tienen que caminar. Ahora nosotros tenemos un reto importante, trabajar en esta comisión permanente. Vamos a recibir algunos asuntos en su momento, nos tocará sin duda alguna organizar foros, reuniones, trabajo en coordinación con la sociedad civil organizada, con los grupos de la ciudadanía, y tendremos que dar también la cara por el resto de nuestros compañeros con algunas de las cosas que entrarán en vigor a principios del año que entra. Va a ser, como bien lo decían algunos por aquí, va a ser un año importante, muy importante, donde van a entrar en vigor cosas nuevas, como un sistema pues de justicia en nuestro estado, que es algo pues sin precedentes en Sonora, y nosotros fuimos pues los creadores de este sistema. Tendremos que estar pendientes de ver cómo se va desarrollando. Se aprobó un presupuesto por parte prácticamente de todas las fracciones parlamentarias, nuevamente con muy particulares diferencias en dos o tres temas, pero en lo general todos de acuerdo en el presupuesto, y también tendremos que estar atentos a cómo se va desarrollando el ejercicio del gasto de ese presupuesto que como Congreso aprobamos. Entonces, pues también agradecerles a ustedes y comprometernos a hacer equipo en estos meses que vamos a trabajar juntos. Y sin más, pues declaramos clausurada la primera sesión de la comisión de la Diputación Permanente, y oportunamente se citará para la próxima. Muchas gracias.